En el programa d'avui coneixerem la família de Laura, la reina més marxosa del Carnestoltes que ha tingut Vinaròs. I Caniva i Cassim ens explicaran el seu llarg viatge des de Mali fins a València, on viuen ben feliços amb la seva filla Cati. ¿Preparamos el desayuno? Sí. Vale, pues saca tú los vasos. ¿Está ya verde? Sí. ¿Me haces un café? Sí. Vale. Y a poner. Así que a mediodía, ¿qué hacemos para comer? Fideuá. Y tenemos. ¿El termés que cagamos? Pues eso, jamón. Pero bueno. ¿Va a venir tu hermano? Sí. Nos va a ayudar a hacer la fideuá entonces, es el cocinero, ¿sí? Vale. ¿Y tú? ¿Me vas a ayudar? Sí. ¿A ti la fideuá? Sí, viene el carro hoy. ¿A qué hora entras hoy a trabajar? A las 12. ¿A las 12 te toca? Sí. Pues ya, ¿te puedes espabilar a acabar de desayunar? Vale, voy. ¿Y a la tarde qué haremos? Para el gimnasio. ¿Pero qué quieres ir a correr un rato por la playa o no? Sí, con Carlos. Carlos, no sé si estará. Igual té que anar a treballar, també. Ah, vale. Si està i, que, i pot anar, que vagi. Vale. Una mica de deport. I després a ballar, no? Bueno, pues aquí vos presente a les tres generacions de la família, de dones. És la meva mare Concha, que viu en Natros ja fa molts anys. La meva filla Laura i jo mateix, que sóc Lina. Jo vaig néixer a la província de Sevilla, un poble que es diu Montellano, poble preciós, per cert, i bueno, com ja he comentat abans, vam vindre quan jo era molt, molt menudeta, en apenes un any. El meu marit és d'ací de Vinaròs i em vam conèixer a la fira. Com he dit, jo tenia 13 anys i ell 15, o sigui, des d'entonces estem junts. Ens vam casar quan jo tenia 20 anys i ell 22, després d'acabar el servei militar. I bueno, fins ara som la resistència. Molta paciència, per part de les dues bandes, eh? Si no, no ho pot ser, no aniríem. Entonces, afluixar en un i afluixar en l'altre s'aconseguís la felicitat durant 38 anys. Ya podéis ver dónde tiene su ídolo y dónde tiene su altar. Aquí tiene su altar con su foto, con su libro, con esta duerme cada noche. Esto no puede fallarnos en la cama, o sea, sí o sí hay que dormir con la foto. Y luego, pues bueno, David le regaló una toalla en uno de los conciertos y no la podemos lavar, la tiene aquí. Hola amigos y Bustamante, estoy aquí con Laura Albiol, con la familia Albiol, con mi ídola, porque es la number one, la reina de las fiestas de carnaval y una persona maravillosa, y quiero mandar un saludo a toda la familia y a todos los amigos de Vinaròs. ¿Y de dónde? ¿De dónde más? De Vinaròs y de España entera. Y de España entera y de parte del extranjero. ¡Que se os quiere! ¡Viva Laura! ¡Viva! ¡Viva! Cuando murió mi marido, me vine con mi hija. Y he estado viviendo allí hasta ahora que estoy viviendo. Y entonces ya teníamos dos nietos, Carlos y Daniel. Y la niña no. Antiguamente, las abuelas siempre estaban más integrados, los abuelos. Ahora los años han cambiado y estás más separados los abuelos, que estás igual unidos, porque siempre te veus todos los fines de semana o algo te veus. Pasa que cuando una persona puede ser de edad, pues es lógico que los hijos van a repoder. Nuestra faena de día a día, limpiar tuberías, fosas y todo lo demás.
Hola, soy Katy y esta es mi madre, Cánima. Es mi marido, papá de Katy. Es Kasim. Hola, soy Kasim. Esta es la nueva familia, es de Mali a Valencia. ¡Aniche! ¡Oh, mua! Vale. Me llamo Caniba, tengo 30 años, vengo de Mali. Llevo en España 11 años. Trabajo en una fábrica de envasados, envasamos carne, carne de vacuna. Me llamo Kasim Fanta Dambele. Nacido en Senegal, pero prácticamente criado en Mali. Hola, tú eres el negro. Imagino que tengo que venir con el negro. ¿Por qué no me veo? Estoy negro. Sí, yo soy el negro. Vale. Cuando yo llegué aquí en España, en este caso en Valencia, me ha costado un poquito para acostumbrarme por el soledad. Porque en Mali vivimos en la calle. Aquí en España vivimos en piso. Todo el día está cerrado en casa. Y yo me ponía abriendo la ventana, veía la gente fuera. Yo me ponía a llorar. Yo digo, es que no puedo viviendo así, sola. Y al final me he acostumbrado, a la hora me gusta estar sola, que nadie me molesta. Tienes que intentar integrarte. Si tú abres puerta, ellos te cogen enseguida. Aquí prácticamente no conocía a nadie. Cuando empezaba a salir de mi país, no conocía a nadie. Cuando sí que venía ya aquí en Valencia, salí de ahí y conocí a uno que estábamos en Libia, él está viviendo en Valencia. Lo llamé y me dice, pues si quieres venir, vente. Mi marido me ha traído en España, como lleva muchos años aquí, entonces yo nunca estaba aquí, me ha traído él. Jo no s'he inculcat mai als meus fills que això és una càrrega per a ells. A part de que no ho és, però no he volgut mai matxacar-los com de dir la vostra germana espera a vosaltres, vosaltres l'heu de cuidar... No, jo sempre els he dit que depèn d'ells, perquè, clar, nosaltres algun dia faltarem, llei de vida. Sempre s'ha inculcat que ella té que estar... O sigui, obligació d'ells és que ella estigui com una reina. Però no té que estar necessàriament en ells. Hasta luego, mamá. Adéu, mamá. Hasta luego. Quan ma mare va trencar aigües als 6 mesos d'embaràs que va vindre de treball, me'n recordo, fa quasi una vida i me'n recordo com si sigués ahir. Ara que tot està bé, que Laura ja té 23 anys, que, bueno, és... Mires atrás i dius, buah. La meva xiqueta va néixer dient-me que anava a ser un abort perquè, bueno, pues, que era, la prematuritat era prou extrema. De fet, ella va néixer en 1 quilo, i va passar a la UCI de neonatos. Allí va estar una setmana només, però vull dir, no va necessitar molta cosa per tirar endavant. Ella va dir que havia vingut a néixer i a viure, i ahí està. Soy Reina. Pero en Valencia, de 2018, de hoy, de este mes. Jo soc conductor de la carrossa de fa 8 o 10 anys i en guany, pues mira, ha sigut un gran plaer i ton pare porta la xiqueta
d'Alt de Reina. Va ser dama de festes, la van traure al gimnasio que anava, ho van proposar perquè nosaltres ni pensament de... I ens va dir, va oferir el gimnasio a ocasió i la xiqueta va voler, com ja tot diu que sí, va voler ser dama i van fer de dama. I hi ha una foto molt bonica, que me va pegar i me la vaig ficar, me la vaig gravar, me la vaig tatuar. Este és el traje que ha lluït Laura estos carnavals de 2018. Com podeu veure, és un disseny del nostre dissenyador, que es diu Sergi Beltrán. Ell és el que ens ha donat les pautes per poder realitzar el treball que he fet jo, partint de la base de que és cartó, goma eva i, bueno, pues estràs, pedretes apegades. Les plumes estan fetes una per una, pegant aquí les plumes en una canyeta, en una bola de corxo van clavades. Porta molta feina, hem treballat quatre mesos bons per que ens quede tal com ens ha quedat de xulo. Volia ser reina de carnaval, ja ho demanava fa 4 anys i nosaltres l'anàvem frenant, perquè és que a Laura el que té és, no és que tu la tingues que anar a espentejar, vull dir, és que és ella la que t'arrastra. Vull dir, vull ser reina, i nosaltres, pues Laura l'any que ve, pues Laura l'any que ve. Comparsa Peña València, fuerte el aplauso para Laura Albiol Méndez! Mañana entro a las 3 y mira, tengo que levantarme a las 2 de la noche para llegar. Y por la tarde entro a las 12 y media, termino a las 9. Solo tengo un día, el 2 de semana esta tengo solo sábado, pero sigo sin parar. Después una semana entero descanso. Mi marido también trabaja en el mismo sitio que yo, pero él tiene solo un turno. Él trabaja siempre de mañana. Mi marido, cuando empiezo yo a trabajar, sobre todo por la mañana, mejor. Porque vamos juntos y venimos juntos. Pero me toca a mí por la tarde. Y es que no, casi semana pasada hemos llegado 2 días sin vernos. Hoy tengo días libres y los horarios que tienen mi marido y yo. Entonces no da tiempo que duerma aquí, madrugamos mucho. Yo le vi a la gente muy diferente en Mali y yo me callaba. Al final yo la pregunté, yo digo, Kasim, ¿por qué aquí en España los hombres tienen barriga muy grande y para mi vista no son un poco gorditos? Mi marido hace de broma, dice que porque en África la gente tiene hambre y aquí la gente no tiene hambre. Comida de aquí y de África no son iguales, vitamina, y tú también te vas a engordar. Porque mira mi foto de ahí, que era muy flaca, ahora un poco gordita estoy también. Pero necesitas que tengas que cuidarla, si no, si hace todo le bola, saldrá mal. Y el gimnasio me gusta porque hubo tiempo viendo que me dolía la espalda un poco, me dolía el hombro un poco, era por trabajo, hay veces, y me dice la mutua, ¿te puedes apuntar al gimnasio? Tal. Digo, mira, me gusta, pero no tengo tiempo, dice. Si te gusta, pues tendrá tiempo. Mi objetivo era eso, y mejorar la calidad de vida mía primero y luego ya la familia allí, porque nosotros la familia es muy importante. Mi familia, yo lo definiría que Dios me ha dado mejor. Tendrá sus cositas, pero lo quiero mucho. Así, la de Kathy.
¿Has hablado con Dani? No. En este cas, que és un síndrome de Down, és tan fàcil, és tan bonic, t'enriquís tant, que jo a vegades penso, n'hi ha molts adelantos, n'hi ha moltes proves que se fa a la gent, però que pena que n'hi haguen tants adelantos. Jo sempre vaig agrair que no sospitaren res. La meva família, si tingués que ficar-los un adjectiu, són luchadors, perquè és ja per tots els fills, però sobretot per Nella, per Laura, ja no ells. Jo i un germà, el que sigui, estaríem a l'altra punta de món i agarraria el telèfon a ma mare i a Laura X i agarraríem el primer vol, vull dir, i no és negociable. Hola. Hola, Dani. Què hace? Què fas? Ja has dinat? Dani ve molts de findes, aunque jo els fins de setmana estic treballant. Intentem, pues, veurem-nos el màxim possible i, bueno, a veure, un germà sap que encara que passi un mes o dos que no ens veiem, sap que me té i bueno, i que els dos per Laura, el que sigui, jo en 10 anys i ell en 5, ja mos ho vam gravar a fuego que Laura era la pedra angular de la família. ¿Te vienes este fin de...? Sí, tienes que venir, que me tienes que traer cosas. Vale. ¿Vale? Bueno, guapo, nos hablamos a la noche. ¡Adeu! 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 Vale, ¿ya tenéis todo, chicos? Sí. ¿Quién quiere pan? Yo. Normalmente comemos nosotros, menos el fin de semana que está mi otro hijo, que comemos los 6, comemos los 5. No. Y cada uno tiene, bueno, él tampoco come todos los días porque como está haciendo las prácticas de cocina, pues muchas veces come en el mismo restaurante donde hace las prácticas. Y nuestro sitio siempre lo tenemos reservado, cada uno nuestro comemos siempre en el mismo sitio. Me agrada mucho la taronja. La maduixa i la poma. Katy y la verdad muy buena niña, muy buena niña. No tengo siempre yo intento que vaya mejor, que vaya lo que yo no podría hacer. Una de las comidas típicas de Mali se ha hecho con costilla, el puré de patata y maíz. Buen provecho. Normalmente ese se come con la mano. Sí. De mi país. Claro, pero y aquí yo estoy acostumbrado ya a comerlo con cuchara, ya lo comemos. A mí me gusta comer con la mano, ¿eh? Pero yo te acompaño con cuchara. Pero este normalmente se come con la mano. ¿Que no ha trabajado duro hoy o qué? Sí, pero después de salir del gimnasio, cuando voy mañana, o hoy mismo no me he cansado. Trabajo como los negros para poder vivir como los blancos. Esta es mi cartera y es nueva. Es un búho, me gusta mucho. Porque no seas un búho no significa que no me gustes. Yo, por mi parte, a mí no me gusta tener solo una niña. Mi madre dice, pero caníbal. ¿Qué vamos a hacer? Yo no tengo dinero. ¿Cómo vamos a tener otro hijo? ¿Para qué? ¿Cómo vamos a mantener? Y por eso casi no hemos tenido otro, por tema de económico. Un hermanito me lo está pidiendo Katy y mi mujer. Teniendo una, ¿para qué voy a calentar mi cabeza con otra? Nadie me cree todo lo que digo, pero mira, me da igual porque tengo todo lo que necesito aquí, mi familia y a mis ositos. Mira, esta es mi casa. Haz
hace tiempo que tenía que haberte enseñado, pero no quería. Aquí eran mis tías y mis tíos. Y aquí estaba con mis primas y mi tía. Aquí estaba con mi amiga, los payasos, que eran muy graciosos. Y aquí estaba en Café Fe. Ah, y mira, manito y osito. Esta era mi cosa de Rudolph, de Rundel. Era en inglés. Pero lo conseguí en el disfraz de Navidad y me encantaba. Rudolph the North Reindeer, everybody's I knows. Ahora el entrenamiento lo vamos a cronometrar. ¿No? Vale. ¿Y vale? Ahora me voy por el... Ok, tú cronometrarás los papas. ¿Me puedes cronometrar? Sí. Ah, que te pongo los cascos. Venga, va. Iago, que és música, sent una nota i li preguntes, Laura, qui són estos? I te'l diu. Ja pot ser Bustamante, ja pot ser un altre. Però en Bustamante li té un amor, li té un... No sé, ho té com un idó. Jo crec que estos xiquets mostrien a les famílies i nosaltres agrairem sempre que Laura ens hagi triat a nosaltres com a la seva família. Sempre. No, no, per molts anys que jo visquera, si me donaren l'oportunitat de canviar algunes coses de la meva vida, esta seria una que no canviaria. Mai. Mai. Discapacitats ho som tots. Tots no valem per a tot. Tots tenim una discapacitat per a algo. No sabem fer-ho tot. Tot. Entonces, qui diu que els discapacitats són ells? Ay, ya soy yo. Ay, qué guapa. Con el traje. Ay, qué guapa. Aquí con la mamá. Aquí con la tía Coxi. En el centro Aragonés. Ah, en el centro Aragonés. Aquí también. ¿En el centro? En el centro Aragonés vestido. Ese soy yo. Con el traje. Mi traje. La gente del Comparsa. Las tres fotos. Mira, esta foto soy yo. Ay, qué linda está. Aquí con Lucas. Jo crec que no m'han fet tan mal. No crec que no m'han fet tan mal, que tinc uns fills maravillosos, maravillosos. El millor que tinc al món són ells i el meu home, i la meva mare, que som el nucli familiar que tenim en casa. I bueno, jo no canviaria la meva vida en aquest moment per una altra. La meva família és maravillosa. Mi nieto, mi Carlos i mi Dani, loca me tienen. Si les passarà, si no les passarà, si això... Siempre pensando en ello, hoy es viernes, hoy esta noche ya viene Dani. Para mí, mi familia, todo, todo. ¿Y tú sabes cómo se dice hija en valenciano? Sí, es muy fácil.
tortilla. Cari, ¿tienes mucho deber hoy? No, no tengo casi nada, solo tengo que hacer un ejercicio. Cuando trae valenciano en casa, naturaleza, que yo no entiendo nada. Y yo, para llevarlo cada vez con Encarna, cada vez que llevarlo con Sandra, me daba vergüenza. Yo digo, casi apunta a Katy una academia. Katy, vas a decirte cuatro palabras. Tú, entonces, que dices la traducción al valenciano. Sí. Vale. Montaña. Montaña. Vale. Katy, ahora tienes que decir una oración o tú te sacas estas palabras. Vale. El paisaje de la montaña es tan bonito como el de la playa. Muy bien, Katy. La vida, quiero más, lo que más que quiero es mi niña. No quiero que le pase mal, mal como a lo mejor hemos pasado nosotros. Y yo no la he pasado tan mal, pero mi marido y infancia la ha pasado fatal. Hemos bajado con mi hija, le ha dado la mano a una chiquilla. No, no quiero tocar tu mano, negra. Es tan pequeña, ¿eh? Porque a mí me ha pasado, a mí no me molesta. Mi marido dice que está acostumbrado, pero a mi hija no me gusta. Encarna se me pone piel en la gallina, porque Encarna... Soy Encarna, la abuela de Katy. Pues le vendimos el piso donde ellos viven ahora. Nosotros nos trasladamos aquí y entonces lo teníamos en venta y lo conocimos a través de la agencia y ya desde el primer momento nos conectamos, nos caímos bien y desde entonces tenemos amistad. Caníbal encontró trabajo, pero no sabía si irse a trabajar o qué, porque no tenía con quién dejar a la chiquilla. Yo en un principio le dije, yo me la quedo, pero los meses que me toque mi madre, pues no la puedo tener. Pero luego te dices, ¿y cómo va a dejar un trabajo? Por no tener con quién, quién le cuide a la niña. Le dije, no, Caníbal, me la quedo. Bueno, Katy, ya es hora de dormir. No. ¿Mañana? Sí, cariño. Mañana un ratito. ¿Eh? No, María Alejandro, vámonos. No, yo quiero que se quede conmigo. No, es muy pequeñito, no puede dormir contigo, cariño. Ay, vale. ¿Te apago la luz o te la dejo encendida? Apágamela. Buenas noches. Buenas noches. Te dejo la pequeñita, ¿vale? Luego vale. Te la apago. Buenas noches, mi amor. Hasta mañana. Hasta mañana. Nosotros tenemos suerte de que podemos coger de bueno de aquí y bueno de nuestro país. Entonces, si lo juntamos, ¿quién no gana? Una forma extrema de discriminación hacia las mujeres.